El programa hoy podría tener grandes cambios en su producción. Según lo que se comenta, Magda Rodríguez podría dejar de producirlo. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios que nosotros sugerimos. Y por supuesto, al final, ¿qué te parece si tú me escribes? Al final me dices, ¿sabes qué? Yo también sugiero este cambio para el programa hoy. Y así todos hacemos, al menos en este canal, nuestro propio programa hoy, o aventamos las ideas y por supuesto veremos igual y nos hacen caso. Quitar los concursos. Yo no sé quién les dijo que los programas de revista van concursos. Yo creo que son programas diferentes. Hay programas como los que hacía Marco Antonio Regil que son muy buenos, o Héctor Zandarti, y que son muy divertidos y que son simples y que nos entretienen. O yo me acuerdo, por ejemplo, un programa que a mí me parecía muy bueno, que era El Rival Más Débil, que hacía Azteca, y a mí me encantaba. En Televisa me gustó mucho atinar el precio de Marco Regil, pero la verdad es que yo no sé quién les dijo que en los programas de revista había que meter concursos. Concursos que son, desde mi punto de vista, innecesarios y bastante bobos. Galilea Montijo y Andrea Legarreta tendrían que cambiar. Si quieren cambiarlas a las dos o quieren dejar una, porque siento que a veces dividir y vencerás funciona. Me parece que cuando están juntas es cuando se genera esta energía un poco extraña entre sus compañeros. Pero al final de cuentas, la verdad es que Galilea y Andrea sí son íconos de la televisión y también son íconos de las mañanas, en el caso específicamente de Andrea. Pero me parece que eso puede cambiar, es decir, podemos ver caras nuevas, caras que a lo mejor queremos ver, y me refiero a caras nuevas a no debuts, sino gente que realmente nunca la hemos visto conducir y que lo haría bien, o gente que hace muchos años no la vemos en la conducción y que podría hacerlo bien, y que el público se puede identificar al momento de ver la pantalla. Lo que han hecho Andrea y Galilea, pues evidentemente ha sido bueno, pero también siento yo que han perdido mucho el piso, han perdido de alguna manera la naturalidad que requiere un programa de revista. Me parece que de hecho sería algo bastante bueno para su carrera, pero bueno, esa es una sugerencia. Como les comento, menos glamour, que realmente se note que están en un programa de revista, que están en un programa de la mañana donde todo el mundo se está levantando, o todos despeinados, o todos estamos batallando para ir a la oficina de cierta forma. Creo que sería lo mejor, creo que sería lo más adecuado en este caso, quitar el glamour que parece programa de noche en muchas de las ocasiones. Menos divés, sí, mucho más cercanos. Fíjense, recientemente acabamos de ver, por ejemplo, que tuvieron que sortear para ver a quién le tocaba, casi parecía castigo, a ver a quién le toca el camioncito, yo no quiero ir al camioncito, y lo veían como una mala opción, pero al final del día, involucrarse con el público, palpar las emociones, ya lo vimos por ejemplo cuando Galilea se enfrenta a esta persona que la increpaba, a esta mujer, y le decía, vete del país. Si bien creo que fue un momento muy incómodo, ahí ella se pudo dar cuenta de qué es lo que realmente pensaba la gente sobre ese tema. Entonces, yo creo que ahí es importante bajarse del pedestal, ser mucho más accesibles, y si no lo van a lograr con estos conductores, entonces traer nuevos. Hoy por hoy, la televisión mexicana es en su mayoría vista por personas adultas de 50 para arriba. Por lo tanto, lo ideal sería que se identifiquen. Ver a personalidades tipo Talina Fernández, ver esa gente que tiene una amplia experiencia en los temas y que van a aportar mucho al programa, pero que desafortunadamente no los consideran por su edad, lo cual es absurdo. Ahí están algunas sugerencias de los posibles cambios del programa hoy, lo que desde mi punto de vista sugiero, pero no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿qué te parece si dejas un comentario debajo del video? Y nos vemos en el próximo video, por supuesto, para platicar más del mundo de la farándula.